Buenas tardes, queridos amigos y televidentes de La Traquina. Empezamos otro nuevo programa. Es jueves, 5:30 a 7 de la tarde. Comienza el programa interactivo, programa de herramienta, programa de participación ciudadana. Ustedes lo saben, lo utilizan. El formato, para el que no me conoce, pues saben que Mírame Canarias, esta cadena que tanto quieren ustedes en las Islas Canarias, ofrece los jueves a esta hora pues el servicio interactivo de participación, porque siempre, y lo digo siempre, todos tenemos problemas, vamos a hacer una gestión en los organismos públicos, ayuntamiento, vamos al cabildo, vamos a cualquier sitio, no nos atienden. ¿Dónde puedo protestar? Aquí tienen toda la semana, con una simple llamada de teléfono, ahí están los dos números en la parte baja de la pantalla, son teléfonos móviles normales, normales y corrientes, como si llamáramos al vecino. Y también ustedes lo saben, bueno, La Traquina, yo siendo abogado, ya teniendo una experiencia de casi, o ya paso, no sé, ya los 39 años de ejercicio, pues todo lo que sé y lo que he aprendido lo pongo a su disposición. Como ustedes saben, lo aprovechan toda la semana. Muchísimas semanas se convierte La Traquina, pues eso, en un programa de resolución de dudas jurídicas. Yo siempre ofrezco la segunda opinión de abogado. Así que me encanta, incluso muchas de sus consultas, se los digo en directo, son casos que yo he tenido en mi vida profesional, con lo cual les doy muchas veces ya hasta la sentencia, porque muchas veces ya ese tipo de procedimiento está como muy encasillado, ¿no? Y por lo tanto lo tengo aquí como muy guardado y les puedo dar pues mi experiencia, que al final siempre es un grado, una experiencia que se las doy siempre con carácter gratuito. También les digo, si lo quieren utilizar, ¿vale? Bueno, ya entro en una llamada del directo. Vamos a Naga, Lucas. Sí, buenas tardes. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. Mire, yo tengo una casa que fue heredada primero de mi padre o de mi abuelo, y yo la heredé de mi padre. En 2006 se hizo la escritura, el registro, todo tal. Pues ahora resulta que por un número y una letra no... Tengo problemas, Lucas, tengo problemas de cobertura, se te va la voz. Oí que tenías problemas con el número de la casa. Hasta ahí te oí. El número de la casa está bien. Está el número de la referencia catastral, un número y una letra. Ah, la referencia catastral, vale, ya nos vamos entendiendo, en el catastro. Sí. Vale. Entonces, ahora me viene, ahora ya lo arreglé bien. Muy bien. Digamos que todo está bien, pero me viene ahora 4 años de pagar la basura y 4 años de pagar la contribución. Claro, es normal. Bueno, tienes que pagar en estos 4 años, por culpa del error, no te venía. No te venía. Mira, se te va la cobertura, Lucas, qué pena. Tienes que ponerte pegado a una ventana, porque te oigo muy entrecortado. Espera, a ver, la ventana. Ahora sí, porque se te va la voz, aunque te estoy entendiendo porque estoy hilando tu conversación. Entiendo que lo que estás disgustado porque te están pasando, una vez que se ha arreglado en el catastro, la referencia de tu inmueble heredado, ya te viene los 4 recibos últimos del IBI y la basura. ¿Esa es tu preocupación? Sí, pero que la estoy pagando desde 2006. Vale, 18 años pagándola. Vale, entonces, ¿qué quieres decirme? ¿Que está duplicada? Hombre, que ahora me viene, estoy pagándola 2 veces. Vale, pues no te preocupes. Eso es un... Mira, tienes 2 opciones. Yo ya he resuelto cosas parecidas. ¿Tú tienes firma digital? Diga. ¿Tienes firma digital en tu ordenador?
¿Tiene? No, yo no tengo nada, no. Bueno, pues te lo digo porque si no tiene que... Tú, la propiedad es de Santa Cruz, ¿no? Pertenece al Ayuntamiento de Santa Cruz. Sí. Vas a tener que venir por no tener firma digital en tu ordenador, porque lo puedes hacer perfectamente por la web del Ayuntamiento de Santa Cruz. Puedes presentar la reclamación en tributo, te contestan por ahí y no necesitas venir a Parque La Granja, aquí en Santa Cruz, donde están las oficinas del ayuntamiento, pedir cita, ponerte a esperar, traer toda la documentación. Las colas ahí son horrorosas en el Parque La Granja, en la parte baja del parque donde está el ayuntamiento, las oficinas administrativas. Y todo se puede hacer por la web del ayuntamiento con firma digital o con clave PIN, también vale, o con el DNI electrónico, el nuevo DNI, le pides el número clave. Mire, perdone que le corte. Mire. Venga, mire. Yo miro. Ya yo presenté los papeles ya en el ayuntamiento. Ah, pero ¿por qué no va? Pero, Luca, ¿por qué no me lo dices todo junto? Porque... ¿qué es lo que quieres preguntarme entonces? Pues si ya lo está... Venga. Lo que quiero preguntarle es que no me ha venido nada. Sí. No me ha venido nada. Pero aparte de eso, digamos otra pregunta. La casa mía mide 79 metros. Sí. Y la de mi prima mide 200 y pico. Sí. Toda esa diferencia... No tengo yo, tengo que pagarla yo, ¿no? ¿O quién eso está mal. Mira, vamos a ver, tú tienes un problema, si tienes un... Ay, Dios, tienes la cobertura fatal, pero bueno, te estoy entendiendo, Luca, aunque con un poquito entrecortado. Mira, vamos a ver, ahora el segundo problema que tiene es que tiene un problema con la superficie de la vivienda, ¿vale? Claro. Vas a tener que... Mira, este tiene una solución que lo da la ley, y es que tienes que nombrar a un arquitecto con un topógrafo para que te haga una medida de la casa con posicionamiento geográfico. Hoy en día la ley dice que nuestras propiedades tenemos que ubicarlas con coordenadas GPS, porque cuando hay problemas de superficie, ¿vale?, la única forma de solucionarlo es haciendo un expediente de ubicación geográfica. Esto te lo hace un técnico con un topógrafo, al final se va al notario, se firma cuál es la superficie real de tu urbana, en este caso tu casa, y después se lleva al registro y se modifica. Pero también el catastro te cambia la cabida y, por supuesto, te corrige el recibo y las dimensiones. Esto te va a costar unas perritas si lo vas a querer solucionar, porque el catastro no te va a modificar los metros hasta que no lo hagas a través de un técnico. Tienes que pedir cita previa aquí en las oficinas del catastro que están en la Delegación de Hacienda de Santa Cruz, aquí en la Avenida Naga, pasando el Cabildo. Tienes que ir a Hacienda, a la tercera planta, pide cita previa primero y ahí le dices le llevas los recibos que están mal. Ahí te dicen todo lo que tienes que hacer para que logres cambiar la cabida, los metros de tu recibo de contribución, ¿de acuerdo? Pero mire. Yo miro. Pero si eso está registrado dentro de la propiedad, el notario hizo una escritura, y todo eso es como pagarlo yo. Bueno, mira, haz una cosa, haz una cosa. El error no es por culpa tuya, ¿vale? El error no es por culpa tuya si en la escritura es tal. Haz una cosa, ¿tú ya fuiste al catastro, sí o no? Sí, claro. ¿Al catastro o al ayuntamiento? No, yo fui primero al catastro y ya me... ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué te dijeron en el catastro? Pues me dieron la referencia catastral, la que es ahora, la que es mi casa. ¿Y está errónea? No, ya me dieron la que es verdadera. Sí, pero eso ya me lo dijiste al principio, que ya tienes la referencia catastral nueva. Te digo, sí, si el recibo, porque el catastro es el que envía los recibos al ayuntamiento, ¿de acuerdo? El catastro, que es Hacienda. Al final el catastro es Hacienda. Hacienda, el catastro, una vez, el ayuntamiento no te puede modificar los metros de tu casa, te lo tiene que modificar el catastro, ¿vale? Tú ya, este año, bueno, este año no, porque este año ya está terminado, este año me imagino que el recibo está erróneo, tú tienes 70 metros, me dijiste. Sí. ¿Y cuánto tienes en realidad? Yo tengo 79 metros y estoy pagando por 200 y pico. Ah, bueno, estás al revés. Que te había entendido al revés. Pensé que tenía 200 metros y estabas pagando. Vale, pues entonces
Eso se corrige fácil en el catastro. Es decir, ya te dieron la referencia, pero no le has preguntado que hay un error, que hay un error en la superficie y que por lo tanto te está perjudicando en el importe del IBI. ¿De acuerdo? Te está perjudicando porque tienes una superficie mayor cuando realmente tiene 79 metros. Entonces, esto ya sí que se puede resolver pidiendo cita. El catastro te va a pedir las escrituras para comprobar que son 79. Si no hay problema en tu superficie con el polígono catastral que aparece en el catastro, no tienes que ir al técnico para que haga una ubicación geográfica. ¿De acuerdo? Se puede solucionar pues así, con la escritura, con el documento público. Eso no lo has hecho. Has hecho lo de la referencia, pero no has hecho eso. ¿Vale? Sí, ya tengo la... Pues entonces... El notario me hizo la escritura nueva ahora. Ah. Ya la tengo registrada dentro de la propiedad. Mi madre. Pues, y dímelo. Ahora me viene, cuando me viene la carta certificada con 4 años de basura y 4 años de contribución. Correcto. Eso es correcto. Lo que pasa es que si tú ya has pagado, digamos, como me has dicho que estabas pagando por otra superficie, lo que tienes que hacer, esto sí que es el ayuntamiento, ya no es el catastro, sí tienes que ir, o bien lo haces por la web, o bien tienes que ir a la oficina del ayuntamiento en Parque La Granja, y tienes que ir allí, te van a hacer que hagas un recurso, que presentes un escrito con porque estás pagando, te han pasado ahora 4 recibos nuevos, y tú ya los tienes pagados, por lo que yo te entiendo, ¿no? Claro, claro. Pues pide la devolución de ingresos indebidos. Se llama así. Tengo que dejarte, Luca, que tengo otra llamada. Tienes que pedir devolución de ingresos indebidos. Vale. Gracias. Vale, Luca. Qué lío con el teléfono este hombre. Ah, nos vamos a Valleguerra. María. Adelante, María. Hola, buenas tardes. Hola, María. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, ya. Es una denuncia, pero sin denuncia, a ver si me entiende. Me pregunto por qué estaba escuchando este caso. Además, te escucho siempre que puedo, te veo. Gracias. Porque siempre, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos se equivocan la gente que trabaja en sitios de administración. Ponen un número, se equivocan en una letra, en lo que sea, y vuelvo y tiene que pagar la persona que no ha tenido nada que ver. ¿Cómo puede ser eso? Esto te lo resuelvo rápido. Esa es tu pregunta que me estás haciendo. Porque los seres humanos son los que trabajan, no son máquinas. Al final, los funcionarios, mira, los funcionarios, muchas veces los problemas que tienen nuestras escrituras en Canarias, yo me las he encontrado, sobre todo porque este señor me cuenta el antecedente, es un terreno heredado de su abuelo a su padre a él. Resulta que en Canarias y en España, en definitiva, pero en las Islas Canarias, donde yo lo he visto y lo he observado en los últimos 20 años, las escrituras antiguamente de nuestros abuelos, también de nuestros padres, se medían los metros por cinta. Se medían y en algunas ocasiones las medidas no eran las áreas, las centiáreas ni los metros, sino, por ejemplo, almudes. Es decir, yo me he encontrado escrituras aquí de Canarias donde la superficie es un almú y medio. Y claro, todas estas cosas hechas en los años 1910, 1905, 1920, no ponían área, ni centiaria, ni metro, ponían almudes. Y esto, al final, lo que trae son problemas de tipo digital. Disculpa, y por eso hay errores. Pero te digo que muchas veces es por eso, ¿vale? Dime. Disculpa, que yo entiendo eso, que eso se supone que para eso hay notario, técnico, funcionario, y sigue pasando, pero no solo con casas del 1920 ni del 1900, pasa con casas de ahora, porque hay mucha gente funcionario. Aquí voy yo a hablar de los funcionarios. Cualquier cosa. Te lo digo porque he tenido problemas en el mismo juzgado donde cuando me casé, que llevé los papeles, están leyendo el papel que te mandan de la iglesia
y se equivocan, ¿eh? Eso es lo, por eso llamé, porque me da coraje de que paga después, se equivocan ellos y pagamos, tenemos que volver nosotros con todo el papeleo y luego te piden todo, no son capaces de buscarlo. Yo es que de verdad me enfado, usted que se pega, me enfado por todo esto. Ya no te quito más tiempo. Muchas gracias por escucharme. De acuerdo, María. Pues nada, un placer. Vamos a Weimar, tenemos a Ángeles. Adelante, Ángeles. A ver, Carlos. Hola. Sí. Tengo totalmente bajada el volumen de la tele, ¿eh? No me vayas a decir que lo bajas porque está totalmente bajado. No te he dicho nada. Bueno, es una cuestión relacionada con el puertito. A mí el puertito me trae de cabeza. Cuatro escaleras de acero para acceder a la rada que hubo siempre, que primero fuera el muellito con la puntilla, después el tómbolo que pusieron, que quisieron fue quitar todo el ecosistema, bueno, rollo. Y hay unas escaleras que yo no sé si las puso el ayuntamiento, si las puso, que escaleras metálicas de acero muy buenas para bajar y meterse, pues tanto desde la parte del tómbolo como desde la parte de donde están las maderitas, como desde la parte donde yo me meto, que es la parte de la charcada que linda con la piscina. Qué linda con la piscina. Sí, la parte, las escaleras esas que lindan con la que con miran, la piscina. Que miran al mollito, sí. Sí, esas escaleras que son de acero inoxidable, sí. De acero inoxidable que están, el acero no está oxidado, pero el anclaje de esas escaleras. Muy bien. Con la superficie de basalto que hay allí está fatal. Uno de los lados de la escalera está. Bueno, yo no sé cómo entro y salgo. Será porque Ángeles, no Ángeles, mira, yo mira, yo tengo. Lo de la foto, espérate. Sí, pero venga, dime. Yo, por motivos que no vienen al caso, tengo el teléfono de Irán. Ajá. Y le conté lo que pasaba. Y me dijo: doy traslado a obras y servicios. Pero ni obras y servicios, ni Irán, ni nadie ha puesto. Esto es más de un mes. Mira, hoy precisamente saqué una foto, sí, de la dichosa escalera, pero es que esa escalera, cuando está la mar llena, no se va... Ángeles, yo te iba a interrumpir simplemente. ¿Tú puedes enviar la foto ahora al 691? Pues a eso estoy llamando, porque yo soy muy burra para las nuevas tecnologías. Vale. Entonces el número que tú me vas a dar, yo lo pongo En tu WhatsApp. No, bueno, lo pongo en contacto y después se me transmite a WhatsApp, ¿no? Mm, correcto. ¿O no? O lo das de alta, vale. Mira, o en el mismo WhatsApp... Te va... El que está ahí ahora, 6916. Sí. Vale. No hace falta que vayas a contactos del móvil. Vete al mismo WhatsApp y da de alta un nuevo contacto. Arriba tienes tres puntitos en la parte alta del WhatsApp. Le doy a los tres puntitos a ver si lo consigo mandártela. Vale, y mándame la foto y eso... Me voy, espérate. Es que la foto la saqué ayer, que está la marea alta y está divina, pero no se ve el desperfecto, claro. Yo no voy a ir al puertito a mirar los desperfectos que tienen que ir los de parque. Mira, perdona, Ángeles, mira, aquí debajo en el WhatsApp tienes un botón verde, ahí le da y pones nuevo contacto. Sí. Vale. Sí. Ahí, vamos a ver si más fácil. Si mi móvil creo que es ahí. Entonces voy a... Es que saqué la foto y se van a desconsolar todos de lo bueno que es el mar. Claro, ahí no se ve el desperfecto tan horroroso que tiene esa escalera de acero. Perfecto. Está peligrosísimo. Pero para que se vea hay que ir a mar vacía. Y yo con la mar vacía no voy a ir a hacer el trabajo que tiene que hacer el ayuntamiento. No, pero... Pero por lo menos que se sepa qué escalera es. Claro, yo te lo decía porque nosotros tenemos el 691, 623, 914 para tirarle de las orejas a todos los ayuntamientos, porque ustedes son reporteros, ahora mismo tienes una foto pues de una infraestructura que pertenece al ayuntamiento, por lo menos el mantenimiento al ayuntamiento de Weimar. El mantenimiento, porque claro, eso después ahí tú te pones... Imagínate, claro, tú me mandas la foto, nosotros la sacamos aquí los jueves en directo y cada alcalde, cada teniente alcalde, como el caso de Weimar, se sentirá aludido y a la semana siguiente
van y la pieza oxidada le ponen una nueva, mandan a los operarios porque están saliendo... No, yo ya una vez protesté y lo arreglaron, pero de aquella manera. Vale. Bueno, voy a ver si consigo meter este número en el WhatsApp de Mieme. Vale. Muy bien. Bueno, hasta luego. Bueno, Ángeles, de acuerdo. Bueno, lo voy a recordar entonces, ya que Ángeles... bueno, este servicio que lo tenemos desde la temporada pasada es para todas aquellas personas que quieren denunciar pero que no quieren salir en directo, quieren mantener su anonimato, pues tienen el 691-623-914, en el WhatsApp lo dan de alta. ¿Y para qué? Bueno, es un WhatsApp que suben ustedes pues audio o vídeo, también es verdad que me pueden hacer consultas ahí, pero para la denuncia pública, para tirarle de las orejas a los políticos que no hacen la tarea o mantienen las infraestructuras antiguas o viejas, oxidadas, por ejemplo, plazas de muchos municipios llenas de heces de paloma, suciedad, que no se limpia hace tiempo, papeleras, digamos, sin recoger días y días, también basura, contenedores llenos de basura sin recoger, también roedores por la zona de baño, también me llamaron una vez en el puertito de Güímar por los roedores del muellito, porque estaban a montones allí, precisamente Ángeles creo que fue la que me llamó el año pasado, porque dicen que los bañistas dejan allí que si los trocitos de pan, la comida, cuando van a bañarse, y eso todo es un foco de roedores. Bueno, pues todo esto ustedes pueden grabarlo, ¿vale? También barrancos sin limpiar, etcétera. Todo, paradas de las guaguas, suciedad en definitiva, infraestructura, agujeros en el piche de la carretera, que hace falta que hay es peligroso. Todo eso ustedes lo pueden filmar con el móvil, ¿vale? Y me lo suben aquí y los jueves hacemos esa denuncia pública, ¿vale? Tenemos otra llamada. Ahora cambiamos de isla, nos vamos a Las Palmas. Saturnino, adelante. Sí. Adelante, Saturnino. Mire, yo era para hacerle una consulta. Adelante. A mí me dieron por inútil cuando tenía 60 años. Me dieron por inútil y entonces me empezaron a pagar una porquería. Y ya voy a hacer 80 años en enero y sigo cobrando una porquería. Y dice que no me pagan más porque tengo otras entradas. Ah. Y yo pagué, acoticé el tiempo que me pertenecía. Sí. Sí, pero es verdad que si usted tiene, al final, el Estado español siempre se beneficia de todos aquellos riquezas que podamos tener. Es curioso que cuando casos como el suyo, yo nunca he estado de acuerdo que una persona que se queda viuda, tiene una paga, ya está jubilado, se le muere la esposa o el esposo y la pensión del viudo o viuda se la reducen a la mitad. Esa persona que era tu esposa o tu esposo, dependiendo la persona fallecida, también cotizó como usted. ¿Pero qué pasa? La ley, nuestros políticos aprueban ahí, en el Parlamento Español, donde discuten todas las semanas ahí, entre ellos discuten que si se aprueban, si no se aprueban, que si los presupuestos generales, que si el PP se opone a las medidas del PSOE con las de Sumar, y al final ahí se aprueban las leyes. ¿Vale? Se aprueban las leyes y después se aplican. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues nos encontramos en muchísimas ocasiones que gente con ayudas del Estado que cobran una herencia se las quitan, ¿vale? A mí me vienen al año 3 o 4 personas protestando, mire, me quitaron la no contributiva, casualmente yo es que heredé un piso y lo puse en alquiler. Señora, claro, usted cuando solicitó la no contributiva era pobre, ya no es pobre. ¿Cómo que no soy pobre? Es que cobré, ese pisito era de mi madre. Bien, pues ya no eres pobre. Todo esto, al final, hace que ustedes, cuando van a cobrar, en este caso, hace 20 años, pues la pensión era la que le correspondía a usted, porque usted sabe que las pensiones se calculan por un algoritmo, una fórmula. Realmente lo que toma esa fórmula como base para sacar la pensión son los últimos 25 años de su vida laboral. De ahí, de esos 25 años, los últimos 23 son los que la fórmula, si esas cotizaciones de los últimos 23 años han sido unas cotizaciones bajas porque cambió la situación laboral, porque me convertí en autónomo, etcétera, lo que sea, al final la pensión sale la que sale. ¿Qué pasa? Que si después al final los complementos a mínimo, si los puedes pedir, los complementos a mínimo, los pides. Si has hecho el servicio militar, si tienes todavía hijos a la hora de cobrar la pensión, tienes algún hijo o hija a tu cargo, todo eso va aumentando y puede ser que la pensión se suba. Pero ¿qué pasa en muchas pensiones que no suben lo que tienen que subir? Porque el Estado, a través del IRPF,
de la renta de la persona física, sabe que usted pues tiene otras entradas posiblemente y por lo tanto a lo mejor en alguna persona por alguna ley que pueda salir nueva, gente que lleva cobrando la pensión 20 años como usted, que tiene 80 años, casi 20 años, puede salir alguna normativa que favorezca. Pero yo lo que digo... ¿Que por qué? Porque España es un país pobre. El problema que yo tengo, yo no he heredado nada. Yo todo lo que tengo lo adquirí trabajando. Pero mira, Saturnino, tú has hecho... Todavía es y estoy trabajando. Y ya. ¿Tú has hecho la reclamación en estos 20 años? ¿Has hecho la reclamación o no has hecho reclamación nunca? Sí, he ido a la Seguridad Social. Incluso fui a un tocayo suyo a consultarlo y me dijeron, dice, no, es que esto viene así de atrás y tal. Yo acoticé lo que me pertenecía. Claro. Y después encima adquirí lo que quiera adquirir trabajando. Yo no he robado nada, ni he heredado nada tampoco. Todo lo tengo porque he trabajado. Y ahora, como tengo otras entradas, pues no me pagan sino una porquería. Claro. Primero le están pagando no una porquería. Le están pagando, como bien dice el compañero que se llama igual que yo, le están pagando lo que le corresponde por lo que le dije antes. La pensión sale después de aplicar, se aplica una fórmula que está en la web. 400 y algo. Vale, y ahí en principio, ahí en ese momento, a la hora de pedir la pensión de jubilación, es cuando tiene todas los suplementos o incrementos de la pensión que es cada año... Se van aprobando, normalmente en los últimos años te pagan un poquito más si hiciste el servicio militar, si tienes hijos a tu cargo, etcétera. Hay una serie de ventajas, si tienes algún tipo de minusvalía, si tienes, por ejemplo, también te pagan la parte proporcional de los gastos del sepelio, si has tenido alguna... En definitiva, te pueden pagar pues muchísimas, emolumentos aparte, que pueden complementar la pensión al momento de pedirla, y esa ya es definitivamente estable, te subirá todos los años el índice de precio, lo que es el índice de la vida, te va subiendo todos los años. Por eso el INSS nos manda a todos, les manda la cartita a principios de año para que veas la pensión que te corresponda, si hay algún error para reclamar, y esa pensión con la subida anual más todas las subidas extraordinarias que pueda aprobar el Consejo de Ministros año tras año, porque como todos sabemos, el partido que gobierna de vez en cuando les dan algún regalito a los pensionistas y a veces pues les dan alguna subidita más que el IPC, en algunos casos son reales decretos que permiten que ustedes se beneficien y nada más. Después todo tu patrimonio que tiene, que como bien dice, lo hiciste, fuiste una persona inteligente, llegaste a la jubilación, no llegaste arruinado, y gracias a Dios, tú mismo, con tu patrimonio, con tus ingresos paralelos, has complementado y tienes una vida digna. Date cuenta que el Estado español necesita pagar a muchísimas personas que ni siquiera son españoles, pero que nos entran por la frontera y que tenemos que pagarles. Tenemos que pagarle a todos los inmigrantes, tenemos que pagar a muchos... Y todo eso sale de nuestra seguridad social. ¿Lo entiende usted? ¿Eh, Saturnino? Sí, desde luego. Usted ve como lo que nos entran, todas las personas que entran en España... Ya le digo, yo he estado toda la vida trabajando. Tengo que dejarte. Y he adquirido algo. Pero la seguridad social no me sube. No, ya solo le sube el IPC, nada más. El índice de que apruebe el índice de lo que se llama la revalorización anual. ¿De acuerdo? Nada más. A mí me dieron por inútil cuando tenía 60 años, más o menos. Y empecé a cobrar una mierda y ha sido cobrando la misma mierda. Por favor, hombre, esto es... Yo iba a consultarlo con usted a ver si había algún remedio. No, lo único que le puedo decir es que su pensión es anual, revalorizable con las subidas que aprueba el Consejo de Ministros cada año, las revalorizaciones de las pensiones, se las comunica el INSS por carta y salvo que haya una medida extraordinaria que a ver, que de vez en cuando las hay, a ver las hay, las iba a decir... Entonces, bueno, pues si hay alguna medida extraordinaria, se aprobarán y inmediatamente se le ingresan. A veces con carácter retroactivo, les pagan atrasos, sobre todo los funcionarios, etc. Pero bueno, lo que está claro es que su pensión es la que es y su riqueza es la que es. Y gracias a Dios,
Usted ha llegado y ha sido una persona que ha llegado a la jubilación con otros ingresos que complementan su vida de jubilado. Tengo que dejarte, Saturnino. Hay una persona esperando. Vale. Venga, gracias. A ti. Gracias. Por lo menos en Gran Canaria, Valsequillo, Agustín. Adelante, Agustín. Adelante. Buenas tardes. Y de Valsequillo. ¿Cómo está, Agustín? Muy bien. A ver. Pues mira. Está arriba de Valsequillo, pero dentro de Valsequillo, del Tineguada. Ah, muy bien. Pues encantado. Aquí, en Tineguada, tenemos una barraca de los antiguos viejitos. Íbamos a un parque, hay cosas, y tal. Entonces el gobierno canario le dio 65.000 euros para arreglar esa barraca, para en el centro, para los viejitos, de espacio y eso. Entonces el ayuntamiento se lavaba las manos, el calle está hecho un desastre, las zarzas están llegando arriba, está ahí caminando por la orilla de la carretera y se destroza todo y tal, y no hay nadie. Va a un ayuntamiento y se lava las manos. A ver, ¿qué cree usted? Yo te animo, no sé si podrás, si tú sabes si tienes móvil o no, te animo a que me pase la fotografía de ese centro donde iban todos los viejillos ahí y para denunciar, para sacarlo en televisión. ¿Usted podría subirlo al WhatsApp, al 69, usted o un nieto o un hijo, alguien que sepa manejar el WhatsApp? Sí. ¿Eh? Tiene que ser un hijo mío, un nieto que conoce esto, porque vale. Pues me saca, me sacas un video. Pues una pared de mil metros de ancho. Es una. Y al cerrillo, y ellos están con el dinero y todo eso. Y estamos en otro que viven en el pueblo que tiene igual. No tenemos nada aquí, nada. Los padres abren, que yo no soy de ellos, pero estamos en el pueblo que tiene igual, en el sequillo. Es un desastre todo eso. Mira, pues yo te animo, Agustín, a que tu nieto, tu hijo, quien sea, me saque un vídeo, me lo subes al 691-623-914. Me lo manda antes del jueves de la próxima semana. Me lo manda. 691. ¿El que está en pantalla? Sí, ese que está en la pantalla. Correcto, Agustín. Pues mándame todo el vídeo de toda esa parte que el ayuntamiento tiene abandonado. Sí, porque ellos tuvieron, se mamaron 60 y pico mil euros que diera el gobierno canario para arreglar todo eso, y no han hecho absolutamente nada. En la fecha del campo, el pueblo de Enteniguado, por todos los barrancos, llegando a las carreteras y todo eso. Agustín, enteradísimo. Tengo que dejarte porque tengo otra llamada. ¿Te parece? Mándame el vídeo, no te olvides. ¿Vale? Nada, un placer, Agustín, un placer. Tenemos otra llamada en Llano del Moro a Luis Tenerife. Adelante, Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, vamos a ver. Dígame. Somos cuatro hermanos. Sí. Ok. Mi madre es viva, tiene 80 y pico de años. ¿Viuda? Mi padre no, mi padre falleció ahora como 14 años. Sí, digo que mamá está viuda, ¿qué le dije? Mamá está viuda, sí, okay. Papá fallecido, sí. Y cuatro hermanos vivos, sí. Vale, entonces hay cuatro en casa. Muy bien. Mi madre no va a dejar la herencia, pues una casa cada uno, lo normal. Muy bien, en este caso bien, una para cada uno, no hay pelea. Así, en principio sí. Muy bien. Ahora va el tema. De esas cuatro casas, tres eran en matrimonio. Ganancial. De mi padre y mi madre, con lo cual ahí no hay problema en dejar la herencia porque mi madre es viva. Muy bien. Pero la cuarta casa es un apartamento que solo estaba a nombre de mi padre. Ningún problema. Ningún problema. ¿Papá dejó testamento?
Pues sí, digo, la verdad no lo sé. Mi madre que sabe. Vale, pues mira. Pero claro, el caso es que si a mí me toca el apartamento, tengo que hacer la compra de mis tres hermanos. No, para que mira, me pida mi nombre. Mira, Luis, perdón, que estaba con Saturnino de Las Palmas y casi te llamo Saturnino. Luis, mira, no hay ningún problema. Lo primero que tienen que hacer ustedes es, por supuesto, averiguar si tu padre dejó o no dejó testamento. Tienes que pedir las últimas voluntades aquí en Tenerife. Bueno, en el caso de Las Palmas lo pides en Las Palmas, pero lo puedes pedir por internet. Te metes, vale 3 euros y pico, pide la... Ah, eres de Tenerife, me está diciendo mi compañero. Vale, pues lo pides aquí en Santa Cruz, en la calle San Martín, ahí al lado de la sindical. Vas y pides, o por internet, que es más cómodo. Yo lo pido siempre por internet, tienes que llevar el certificado de función o lo aportas, y ahí sabrás si papá te dejó un testamento. Vale, si hay testamento, ya es hora de que tanto mamá, que es viuda, como los 4 hijos hereden el testamento. Y si no hay testamento, pues estás obligado a hacer un declaratorio de heredero, lo que se llama sucesión intestada o ambitestato. Un declaratorio de heredero, ¿vale? Tienes que llevar 2 testigos al notario, a la notaria. El declaratorio lo puede hacer mamá, usted, cualquier hijo. No hace falta que vayan los 4, lo hacen. Y ya tiene el testamento. Bueno, ¿qué pasa? Mamá está viva, ¿vale? Mientras mamá esté viva, el usufructo vitalicio de todos los bienes del matrimonio es de mamá, ¿vale? Ustedes serán en la parte que le correspondan, en el cuarto del como son 4, el 25% de la legítima, ustedes heredarán la nuda propiedad. Habrá que hacer los cálculos con la calculadora, lo que corresponda de cada una, y lo inscriben. Cada uno tiene. Después ustedes, que es lo que yo les recomiendo, cuando tenemos acuerdos entre hermanos de buena onda, que no tenemos que ir a los juzgados a dividir la herencia, yo lo que recomiendo es que pongan los 4 pisitos en una, como la lotería, y cada uno que coja un papelito. Y el que le toque, y el que le toque no le tocó. Y cada uno coge su casita. Y cuando muera mamá, ¿vale? No hay ningún problema con respecto a la vivienda de papá. ¿Por qué? Porque en el notario, una vez que ya mamá fallezca, ya ustedes la parte de papá la heredaron, ya ustedes, ponen a nombre de cada una en la aceptación de herencia ante notario, ya ponen ustedes, entre ustedes se hacen, porque el notario no pone ninguna pega cuando los herederos están de acuerdo. Mamá, eso sí, te recomiendo que si mamá no ha hecho testamento, que lo haga ya, ¿vale? Si no, sí, ya lo hizo. Vale, pues ya está. Pues entonces comprueben que papá haya hecho testamento, si no... Así... Claro, el problema que están pensando yo es, vamos a suponer que el apartamento, que es el que estaba a nombre de mi padre, me toque a mí, por ejemplo. Claro, mi hermano tiene una parte. No, vamos a ver, ustedes lo que tienen que hacer es más fácil. Como tienen 4 casas, aquí lo único que puede pasar, que muchas veces pasa, se lo digo siempre, porque parece que en Canarias la parte política de la herencia siempre es la que opina sobre la otra parte, que no, me parece increíble que la mujer que no tiene que heredar, sino es la mujer del heredero, pues ¿por qué tu hermano se coge la casa de tal sitio y a ti te da? Esto mejor echarlo a suerte. Entonces, yo lo que les recomiendo a ustedes para que no se peleen, porque ya empieza un poco la discordia, para que no se peleen es que primero a suerte cada casa y después... Cuando muera mamá, porque mientras no muera mamá, ustedes no tienen el usufructo vitalicio. El usufructo lo tiene la viuda, que es el cónyuge. Sí, pero no lo tiene del todo. No sé si el 50%. No, mamá tiene, ahora mismo tiene, el 50% de todos los bienes son de mamá, porque mamá está viva. De los bienes de papá y mamá, el 50%. Lo que pasa es que como mamá no ha heredado, porque ustedes no han aceptado la herencia de papá, No han comprobado si hay testamento, y si lo hay, no lo han abierto, y tampoco, si no lo hay, tampoco han hecho el declaratorio. Es verdad que mamá tiene lo que tiene porque está viva, el 50%, porque la otra parte... No, pero es más fácil, o sea, las otras tres viviendas ya están asignadas. Mi mamá ha dicho, pues a ti te dejo esta, te dejo esta, bueno, cada uno tiene la suya. Pues más fácil. Por decirlo de alguna forma. Vale. Pero a mí es el apartamento, y el apartamento, digo yo, no es una herencia de mi madre, entonces... Da igual, mira, vamos a ver. De mis tres hermanos. Mira, aquí lo único que está pasando es que ya está repartido, aunque no titularizado, que esto es lo peor. Ustedes ya se han repartido por las buenas los bienes
de la masa. Y pero es lo que está en la, ya, y es lo que dejó mi madre en testamento. Vale. Mi madre lo puso en un testamento así. Sí, pero mamá está viva todavía. Vale, porque tú me dijiste sí. que mamá todavía está viva. Mamá todavía, sí, porque, sí, porque sí. Hay muchos hijos. Por eso el derecho civil protege a los cónyuges con el usufructo vitalicio, precisamente para que los hijos no pongan a mamá o a papá en la calle si muere uno de los dos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, ya que han llegado a un acuerdo de repartición de cada, sí. de cada casita, al, sí, par, sí, al sí, parecer sí. a usted le va a tocar el apartamento. Bueno, yo lo que les recomiendo es que cuando muera mamá, vale, porque ahora, por lo que yo estoy viendo, ustedes están bien, cada uno disfruta de su casita sí. y tal. Lo que yo les recomiendo sí, es que cuando sí. muera mamá, en el notario, cuando hagan la aceptación de la herencia de mamá, ya aceptan sí. también la de papá y entre los cuatro titularizan con la aceptación de herencia. ¿Por qué? Porque al aceptar la herencia, cada propiedad de papá y mamá va a ir a cada uno de ustedes el pleno dominio. Es decir, ustedes, entre ustedes, en la aceptación de herencia ante notario, en esa aceptación la hacen de forma que ya cada uno coja el pleno dominio de cada propiedad, son cuatro hijos, y ya ustedes inscriben en el registro de la propiedad de un solo golpe cuando muera mamá. Esto es lo que yo les recomiendo, porque ahora ustedes deberían de aceptar la herencia de papá. Si hay testamento, aceptan el testamento. Que no hay testamento, declaratorio y por partes iguales. Mamá sigue siendo usufructuaria. Bueno, cuando muera mamá, arreglan el resto. Es que lo único que lo único que puede pasar aquí, que es lo que suele pasar, yo no voy a decir nada porque a veces está uno llamando al diablo, pero que muchas veces no es por culpa de los hermanos, no, no entre ustedes, sino los que no son hermanos, los cónyuges de cada uno de ustedes, que muchas veces, a veces son los que dicen, oye, ¿y por qué tú vas a coger el piso allí y tu hermano el otro? ¿Tú no te das cuenta que aquel es mejor que ese? ¿Ese? No, bueno, en este caso nosotros no tenemos problema. Bueno, pues menos mal. Así que yo les digo que ustedes... que pero ya... claro que pasa, pero ¿qué? Es que les digo otra vez lo mismo. No, ya la perdí. No. Claro, si me toca a mí el apartamento y una parte, cada uno de mis hermanos tiene una parte, tengo que comprar no, una parte. No, no me entendiste, como... no me entendiste. Cuando muera mamá... No, no lo entendí. No, cuando sí. muera mamá, como mamá ya está viva, Almaro y mamá, ustedes ya hacen la aceptación sí. de herencia, la última que falta, porque la de papá no la han hecho, la deben de hacer ya o esperar a que muera mamá. En ese momento, cada uno pone cada casita a nombre suyo. ¿Por qué? Porque como son cuatro y están los cuatro en el notario, le dicen al notario, al operario, al empleado de la notaría, mire, sí. hemos llegado a un acuerdo... Sí. Esta casita es para mí, esta casita es para mi hermana, esta casita es para mi otro hermano y esta para mi otra. Y ya está. Y ahí en ese momento el notario hace la aceptación de herencia. Cada uno de ustedes cede al otro hermano, porque lo que se está produciendo es una disolución de la comunidad. Al final se disuelve, cada uno se adjudica la propiedad completa en el notario y ya va al registro de la propiedad. La aceptación de herencia va al registro de la propiedad con las cuatro casas. Es verdad que también ustedes, si quieren tener escritura de cada una de esas propiedades de forma independiente, se las puedes pedir al notario también, que te dé una escritura, por ejemplo, del apartamento que le toca a usted, etcétera. Pero ya, cuando muera mamá... Mi madre quiere hacerlo todo ya. Mi madre está perfecta. Mira, tengo que dejarte... Lo que pasa es que... Mira, si mamá lo quiere hacer ya, lo único es que mamá tiene que hacer donaciones, porque al estar viva... La parte de mamá la tiene que donar a ustedes. Ya. Entonces, tienen que hacer números con el tema fiscal, ¿vale? Por si acaso. Ok. Vale. Bueno, tengo que dejarte porque tengo otra llamada. Está el hombre esperando ahí, ¿vale? Venga, gracias. Vale, un saludo. Venga, Miguel, en Santa Cruz, adelante. Buenas tardes. Mire, una pregunta concreta. Yo le envío un buro paz a una empresa... al Departamento de Defensa de la Clientela. La pregunta es, ¿tiene derecho a no contestarme? Sí, por la reclamación que hice. Claro. Bueno, ¿tienen derecho o no? No es que tengan derecho. Es que, digamos, puede darse el caso de que no contesten. Sí, pero usted ya cumplió el plan. Es decir, cuando hacemos una reclamación a un departamento de una compañía móvil, de un banco, al Departamento de Defensa del Cliente, y no contesta, la ley dice que ya el organismo al que usted le ha enviado el burofax, sea un banco, una compañía de seguros,
una compañía de móvil, quien sea, ya usted cumplió el trámite, ya no necesita que le conteste. Quiere decir que se lo han desestimado. Cuando una compañía no contesta es porque no les interesa contestarle y por lo tanto ellos ya, que usted lo resuelva por otra vía, que es lo que suelen hacer muchos bancos. Cuando hacemos reclamaciones, el Banco de España, la ley obliga a los departamentos de defensa del cliente bancario a que le conteste la reclamación que yo he hecho a ese señor, que es el defensor de todos nosotros de esa entidad, y no contestan, otras veces sí contestan. ¿Y qué pasa? Bueno, ya con el justificante. Por ejemplo, si has hecho una reclamación a una entidad bancaria, a los dos meses no te contesta, ¿vale? Ya puedes hacer la reclamación al Banco de España, porque el Banco de España te va a pedir que acredites que ya le hiciste la reclamación previa. Y si esa reclamación previa es porque te la ha pedido tu abogado de que la necesita para ir al juzgado, pues ya, aunque no te haya contestado, ya tú has cumplido con el trámite previo, ¿de acuerdo? Así que lo único es que al no contestarte no has obtenido una satisfacción, a lo mejor a tu favor, es lo único que puedes estar indignado porque escribe y no. Pero ya tienes un documento que te faltaba para ir a la siguiente fase. ¿Me puedes decir a quién le escribiste la carta? ¿A qué organismo? ¿Miguel? 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 A lo mejor está. Miguel, ¿me sigues escuchando? Sí, sí. ¿A quién le enviaste la carta, Miguel? Al defensor de la clientela. ¿Pero de qué? Empresa. Ah, de la empresa. De la empresa. De la empresa, sí. Vale, pues mira, ¿y por qué tienes un problema laboral? No, es un problema de préstamo. Ah, vale. Le escribiste por un tema bancario. Por un tema bancario. Sí. Vale, bueno, pues ya cumpliste, ahora, ¿qué quieres ir? Puedes ir a los tribunales, porque ya pasaron los dos meses, ya puedes ir a los tribunales. Se va la cobertura. Si tenían derecho, si no tienen derecho nada, y después ya hay que empezar a ir. Mira, no que no tengan derecho, es que ellos, digamos, la potestad, si ellos no te contestan, igual se están perjudicando porque después habrá otro procedimiento, bien sea judicial o arbitral, ¿vale? Porque también hoy en día, como todos sabemos, está el procedimiento judicial y está el arbitral. El sistema de arbitraje, que como todos sabemos, se utiliza cada vez más, o la mediación. Mediación y arbitraje, normalmente las compañías de móviles están todas sometidas a la Junta Arbitral de Consumo del Gobierno de Canarias. Antes de ir a los tribunales contra una compañía móvil, podemos denunciar en consumo, someternos al arbitraje. Podemos ir al arbitraje o podemos ir a los tribunales. Pero ya, cualquier persona, cualquier entidad, si no contestan, lo que hace en todo caso es perjudicarse. Ellos, ¿vale? Porque usted lo que ha hecho es cubrir un trámite que tenía que hacer. Nada más. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Bueno, Miguel, que tenga suerte, qué ruido. Bueno, amigos, hemos llegado a la publicidad. Les emplazo 2-3 minutitos y les esperamos a la vuelta. Bueno, regresamos de la publicidad recordando los teléfonos de participación, ahí los tienen ya en la parte baja de la pantalla, 666-594-387 y 671-574-986. Y también, como le dije a Ángeles y creo que también a Saturnino en Las Palmas, el servicio del 691-623-914, que ustedes no lo usan, es para la denuncia pública mediante grabación de vídeo, ¿de acuerdo? Que ustedes pueden denunciar, por ejemplo, el caso de Valsequillo, ¿de acuerdo? Ahí pueden ustedes grabar la infraestructura, el ayuntamiento, las plazas, lo suben ahí antes del jueves y cada semana vamos sacando los vídeos de denuncia. Tenemos una llamada. En Santa Cruz tenemos a Julián. Buenas tardes, don Carlos. Hola, Julián. Adelante. Buenas tardes. Mira, yo estaba pasando la mantención a mi hijo. Sí. Y era por medio del juzgado, la nómina me la embargaban, ¿no? Por medio del juzgado. O sea, ingresaba directamente la empresa
a la madre del niño. Yo ya tuve un juicio en el que yo ya no se, ya no se le paga la mantención desde mayo, y a ver si ya tengo desde septiembre, ¿no?, la sentencia firme, y fui al abogado y me dice el trabajador que está allí, el funcionario, que tengo que pedir abogado y procurador. Y el abogado mío me dijo, intenta ir y que a ver si no te lo hacen ya, porque para pagar otra vez otro abogado y otro procurador, y a ver si lo tengo que hacer. Mira, una preguntita, tú me estás hablando que tienes abogado y procurador de oficio. Sí. Claro, por eso es, porque tu abogado y tu procurador de, privado no hubiesen tenido... No, oficio no, oficio no, perdona, privado. De oficio, yo me lo imaginé, no te preocupes. Yo me imaginé que tenía abogado y procurador de oficio, sí. Ahora, ¿porque tú qué quieres? ¿Que te bajen la pensión de alimento? No, no, ya la jueza me dijo que ya no se necesita más. ¿Y para qué quiere, vas a meter un pleito nuevo? ¿Qué vas a hacer? No, sino que fui para decirle para que la empresa no me siga quitando ese dinero. Ah, ya. Que no, ya. Vale, mira, yo lo que te recomiendo, hombre, este trabajito así, que es solamente un escritito, el abogado tuyo de oficio anterior, ¿entiendes? Porque él ya cobró. No es que haya cobrado mucho del turno de oficio, pero ya cobró. Normalmente, hacer un escrito... Que no sea lógicamente presentar un incidente de modificación de medida, sino un escrito, hacerlo en el ordenador, que son 5 minutos, mandárselo a la procuradora o al procurador. El abogado tuyo de oficio te lo puede hacer. Eso no le causa costo ninguno y puedes resolver el problema. Porque si no, estás obligado, como te dijo el juzgado, a nombrar un abogado y procurador o procuradora de esto privado. Porque el turno de oficio no te lo van a dar para un escrito. Ya. Mira, yo te digo una cosa. Yo hice una consulta en el Colegio de Abogados porque hace como 3 o 4 años un televidente me llamó para lo mismo y me dijo, mira, Carlos, ¿tú sabes si un abogado y un procurador que me hizo un juicio, en el mismo juicio, aunque hayan pasado 3 años, el abogado anterior me puede hacer el escrito para no contratar un abogado nuevo que te cuesta? Y lo consulté y me dijo que el abogado y el procurador de oficio, mientras el procedimiento esté vivo, vivo quiere decir que no esté archivado, mientras el procedimiento esté vivo en el juzgado, tiene que seguir defendiendo al cliente, ¿vale? Eso sí, meter pleito nuevo no. Meter pleito nuevo, no, meter pleito nuevo no. El mismo pleito, un escrito. Esto lo consulté yo, porque hace, no sé, en el 2021, por ahí, hice una consulta y me dijeron que el abogado y el procurador o procuradora de oficio, abogado o abogada, procurador o procuradora, que lleva un juicio, aunque haya terminado hace 3 años, si es un simple escrito, sin tener que presentar un procedimiento nuevo, el abogado y el procurador de oficio están obligados a hacerlo, ¿vale? Sí. O sea que en tu caso... el abogado y el procurador que tienes ahí de oficio, en un escrito simple, tienen que hacerlo, ¿vale? Bien, vale. Para que no te cueste a ti, pues, contratar un abogado privado para una tontería como esa. Eso sí, si presenta un incidente de modificación de medida, no. Sí. Ahí sí tienes que pedir abogado y procurador porque es un pleito nuevo. ¿Vale? Vale. Sí, claro, los incidentes de modificación de medida o cualquier otra cuestión, ya como se presenta como con demanda nueva, porque la demanda de incidente de modificación de medida es un pleito nuevo con un número nuevo, eso sí, se presenta en el mismo juzgado, pero con un número de autos nuevo. Ahí sí necesitas abogado y procurador de oficio, ahí tienes que volverlo a pedir, ¿vale? Vale, pues apagarlo. Claro. O apagarlo. Sí, apagarlo. Claro, y ahora, vale, o sea que lo que querías era una modificación. Vale. Eso sí, ya me hicieron la modificación y todo firmado y demás. Vale, pues entonces sí estás obligado, porque o lo pagas por lo privado y ya está. Sí, sí. Si llega, mira, hay muchos abogados y abogadas jóvenes que no. Puedes pedir algunos y tal, y bueno, hay gente que tiene precios y precios. O sea, hay abogados, unos que cobran tal, unos que cobran menos. Eso es cuestión de encontrar
a un abogado, abogada, bueno, y que, 50, que se adapte, 50, que se adapte, sí, a tu economía, ¿vale? Sí. ¿De acuerdo? Sí, porque 50 arriba, 50 abajo no pasa nada. Y además, lo bueno es que es un procedimiento, no es un hacer otra vez otro juicio ni nada, sino directamente lo hace y ya está. Ahora, en el caso que sea un escrito solo, normalmente el abogado de oficio y el procurador o procuradora te lo tiene que hacer porque no está... Está simplemente impulsando, está presentando un escrito, cualquier cuestión que sea y que no esté el pleito archivado, caducado, porque hay una cosa que se llama la caducidad, de la, que ya el pleito está caducado y ahí ya no puedes hacer nada, ¿vale? Ahí, ya no, ahí ya no puedes hacer nada, pero si el pleito está vivo, no está caducada la instancia, el abogado y procurador pueden presentarte escrito con el mismo número de auto que el pleito, ajá, que te otorgó el beneficio de justicia gratuita y lo visitas y le dices, oye, mira, es que tengo que hacer este escrito porque la empresa, por esto, por lo otro, y es sentarte al ordenador, lo hace, se lo da a la procuradora, nosotros lo enviamos todo por correo electrónico, la, la procuradora lo sube a LexNet, nosotros todos lo presentamos telemáticamente a través de LexNet, que es la... Es la conexión telemática de los abogados y procuradores con los juzgados. Y ya está. Y ya después el juez contesta o el letrado del juzgado contesta con lo que tú, con lo que tú pides. ¿Vale? Contesta a tu procurador. Vale. Pues haré eso. Venga, pues tenga suerte. Venga, perfecto. Buena pregunta resuelta. Seguimos recordando. Les decía que ustedes, si quieren, el 691-623-914, les decía antes que también lo pueden aprovechar para, por ejemplo, lo que dice Ángeles de Güímar, que me llamó en la primera parte, una escalera, en el puertito, que está el anclaje oxidado, que puede ser peligroso, que ha llamado al teniente alcalde a Irán, que bueno, que sí, que no, que le mandan... todas esas cositas que vamos viendo, barrancos sucios, plazas sucias, zonas de nuestro municipio con agujeros en la carretera, aceras rotas, aceras peligrosas, alcantarillas, todo esto que ustedes en el día a día van viendo en nuestras calles y que puedan sacarle un vídeo, una foto, pues semanalmente me lo suben ahí al 691-623-914 antes del jueves y nosotros lo vamos denunciando. ¿Tenemos otra llamada? En Las Palmas tenemos a Sebastián. Adelante, Sebastián. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le llamaba porque yo he sido... Sebastián, cobertura. Sí. Cobertura, porque no te oigo casi nada. Ponte en una ventana, a ver. Sí. Ahora un poquito mejor. Ahora mejor, a ver. Sí, mire, yo tengo un terreno escriturado. ¿Un terreno escriturado? No aparece, ya tengo una escritura pública y estaba buscando ayuda a una mobiliaria y nadie me resuelve el problema. ¿Qué puedo hacer? ¿La escritura se te perdió, quieres decir? ¿La escritura? No, yo tengo una escritura. Sí. Tengo una escritura pública. Sí. Pero el terreno no aparece el terreno. Estaba buscando y no aparece. Y la mobiliaria O sea, no te entiendo bien. Tiene la escritura, pero no sabe dónde está el terreno. Sí. Pero, el terreno, sí. ¿Pero por qué? ¿Porque nunca has ido a verlo o qué? Porque... No, yo fui una vez. Pues mira, tiene que ir. Mira, vete con la escritura al catastro o al ayuntamiento. Sí. Vale. Y le dice el ayuntamiento, ahí te coge la referencia catastral. Y va y te dice, mira, esta es tu propiedad en tal sitio. Aquí tienes la calle tal, aquí, y ya vas a tiro hecho con el catastro o con la certificación catastral. Y yo muchas veces, por ejemplo, clientes que he tenido que han heredado propiedades en La Palma y que no saben dónde están la finca que les han dejado los familiares. Y entonces vamos al catastro, pedimos la certificación o la descripción gráfica de la finca, que es ese papelito blanco que aparece con el polígono. Si tienes referencia catastral es muy fácil y te dice, mira, esto es lo que tú tienes en tu escritura, esto está en tal sitio, mira, por aquí la calle está, la carretera está, y ya vas allí a tu finca
la que tienes en la escritura, es fácil, ¿vale? Muchas gracias. Nada, pues me alegra ayudarte. Nada, amigo. Así que ya saben que siempre, hombre, si hemos perdido, normalmente perder, si no la conoces, claro que es normal que el Señor no conoce dónde tiene esa propiedad. Lo mejor siempre es el catastro, la consulta gráfica. Yo siempre, tampoco hace falta, para las consultas catastrales, tampoco hace falta ir al ayuntamiento o al catastro. En internet nos ponemos en el, si quieren, en Google, en el buscador Google, ponen catastro. Entran ahí y te vas a la página del catastro, ¿vale? Pincha, te vas a Tenerife, ¿vale? Porque aparece el mapa de España, aparecen las Islas Canarias, Tenerife, Las Palmas, tal. Si es Tenerife, si es Las Palmas, si es La Gomera, si es El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa. Te pones encima con el ratón y se amplía Tenerife, por ejemplo, ¿vale? Y ahí ya pones el... Te salen unos recuadritos, aparece arriba cartografía, datos, y ahí hay una casilla que pone referencia catastral. Le pones la referencia catastral y te saca la finca, ¿vale? Sin ir al catastro y sin ir al ayuntamiento, por internet en 3 minutos. Bien, tenemos otra llamada. En el norte de Tenerife, Los Realejos, María. Adelante. Hola. Hola, María. Hola, buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Mira, le quería hacer una pregunta. Adelante. Mi marido sufrió un accidente laboral, ¿no? Sí. Entonces, el primer juicio por la responsabilidad civil fue en enero del año 23. El año pasado, sí. Enero del... Sí, vale. Sí. Sí, pero claro, hubo el primer juicio. Ahora el segundo juicio es el 6 de febrero del 2025. Muy bien. Solamente quería preguntarle si por ese tiempo transcurrido ellos tienen que pagarme algunos retrasos o algo. Vamos a ver, el juicio de enero del 2025 me imagino que fue la primera instancia y apelaron, sí, apelaron. Por lo que yo estoy viendo, apelaron y ahora tienen la fecha de la apelación para febrero. Porque sí. O sea, el juicio, digamos, será el mismo juicio que tuvo una apelación. Bien, vamos a ver, todo lo que haya pedido tu abogado, el abogado de tu marido, todo lo que haya pedido en el procedimiento, habrá tenido una sentencia, el primer juicio habrá tenido una sentencia, ¿no verdad? Y alguien que perdió recurrió, o bien... me imagino que perdió la parte contraria, la empresa, sí, me imagino que habrá... Empresa. Y la compañía de seguro, probablemente, porque me imagino que tu abogado demandó a la empresa y a la aseguradora, con mucha probabilidad, ¿vale? Porque este riesgo está siempre asegurado, tenemos siempre los empresarios pólizas de responsabilidad civil para los accidentes laborales, y cuando salga la última sentencia, que es lo que se llama sentencia firme, ¿vale? Ahí el juez delimita de lo que han pedido, si te lo ha acreditado todo, si hay, por ejemplo, intereses, si hay cualquier tipo de, aparte de lo que sería el principal de la deuda, intereses de algún tipo o cualquier otra reclamación de daños y perjuicios, porque muchas veces los abogados, nosotros, cuando presentamos una demanda, normalmente las cantidades que le pueden corresponder por las tablas de los accidentes, también hay complementos, también hay el tema de la unidad familiar, porque muchas veces en los accidentes de tráfico, en los accidentes laborales, en los accidentes de aviación, se suele aplicar el baremo de tráfico y nosotros podemos pedir en la demanda, en algún caso podemos salirnos un poquito de la tabla porque está justificado, ¿por qué? Porque hay algún documento, lo que sea. Y la cantidad que tu abogado o abogada ganó, ¿vale?, con la sentencia última, es la que tienes que pedir. Y si en esa sentencia se te acredita, aparte de lo que pediste, los intereses siempre se colocan cuando son reclamaciones de cantidad, y eso es lo que te va a tocar. No te va a tocar más que lo que el juez sentencie, ¿de acuerdo? Si estiman totalmente la demanda, pues perfecto. ¿Que te la reducen un poquito? Pues lo siento, eso es lo... ¿Que puedes ir al Supremo? También puedes ir, a lo mejor, después de la apelación, puedes ir en recurso de casación. Pero bueno, si ya te conformas porque la sentencia segunda ya satisface a tu marido, pues ya está. Y ya la empresa tiene que pagar,
Si es la compañía de seguro también que está demandada, pues pagará la compañía de seguro. Al final, yo te lo digo porque yo tengo procedimientos donde he reclamado también por vía penal, porque ha habido accidentes de trabajadores que han causado la muerte, y hemos ido por vía penal por el delito contra la salud de los trabajadores y hemos condenado a la empresa también a la compañía de seguro, porque había una póliza, y ahí el juez condenó, y bueno, incluso las costas también, si lo ganas completamente, pues tu abogado y tu procurador también podrá, digamos, ustedes, si han adelantado alguna cantidad, poder recuperarla mediante el cobro de costas. Así que esperas a la sentencia y esa es lo que... Pues tenemos otra llamada. Acuerdo. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Un placer. Tenemos... Oh, en Santa Luz tenemos a Leocadio. Adelante, Leocadio. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo quería hacer una cosa, porque Candelaria depende de la Virgen, como todos lo sabemos. Y los sábados y los domingos pues van muchos autobuses o guaguas, como queremos decirles, de jubilados. Entonces resulta que yo soy uno de los que no puedo ir a ver a la Virgen. ¿Por qué? Porque al no entrar la guagua para allá, el paseo marítimo no tiene un sillón hasta llegar a la plaza. Es, hombre, verdad, por Dios, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Entiendes? Entonces resulta que desde la plaza de Terón, y con nuestro abajo, hasta llegar allá a la plaza, no hay un sillón. Y entonces yo pienso que deben de pensar en eso, que es verdad que no se puede. No, porque yo soy uno que yo... Y mira, y la guagua no puede bajar por detrás, por Santa Ana. ¿O por arriba? No. Porque hay una entrada por el polígono industrial de Güímar. Entras por la parte alta, por detrás de la basílica, la baja, pasando por la Guardia Civil. Eso es subida, me parece. Ah, pero yo por... Es verdad que eso es subida por la Guardia Civil de Candelaria. Sí. Sí, pero me parece, no se lo aseguro, pero me parece que la guagua no puede entrar. No, no, la guagua no entra por Santa Ana, no, porque las calles son estrechas. Porque yo muchas veces entro por ahí, por la parte de la autopista, entro por ahí, por la zona de Santa Ana, y sale al aparcamiento pequeñito que está por encima de la iglesia. Allí va. Donde estaba el ayuntamiento antiguo. Correcto. El ayuntamiento antiguo. En el ayuntamiento antiguo, ahí aparca y baja las escaleritas o tal. Y ahí la gente. La guagua no entra ahí. No, la guagua por ahí no. La guagua te deja por el lado del ayuntamiento. Ya lo nuevo. Sé. Nuevo, y sí. Y otra cosa, una sugerencia que quería hacerle. Yo pienso que Candelaria ya debía de tener un trenecito de eso, aunque haya que pagarle. Claro. Y de donde te deja el autobús, te lleve a la plaza, ¿entiendes? A las personas mayores. Hacemos la petición, Leocadio, sí. Hacemos la petición aquí a la alcaldesa de Candelaria. Le hacemos la petición. Señora alcaldesa, Leocadio, jubilado, todos los fines de semana, cuando él puede, va con las guaguas a Candelaria y no puede llegar. Y las excursiones que hacemos de los jubilados los fines de semana. Leocadio, le estoy hablando, vamos, invocando a ver si este programa lo puede ver la alcaldesa o cualquier concejal de Candelaria. A ver. Le ponemos una tele en el despacho. Claro. Sí, le decimos que el programa sale repetido después en YouTube. Se lo mandamos a la alcaldesa. No, hombre, es que... Está bien. Es que fuera de broma. Estoy de acuerdo. Que fuera de broma, debe de poner pegado a la jardinera, así que unos silloncitos pequeños que sean. Un tren. Usted vaya y descanse. Claro. Usted aparca ahí, en la zona del Ayuntamiento Nuevo, y un trenecito lo lleva también, claro. A ver la Virgen. A ver la Virgen. Y ya que vamos a comer churros y a ver la Virgen, pues bueno. qué poco bueno los churros de Candelaria. Qué poco bueno. Pues lo que digo. Un abrazo y muchas gracias. Ha quedado hecha la petición. Ha quedado hecha. Vamos a intentarlo a ver. Vale, un abrazo, ¿eh? Vale, Leocadio. Suerte. Venga, igual. Vale, hasta luego, adiós. Tenemos otra llamada.
En Santa Cruz tenemos a María. Adelante, María. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dime. Quería comentarle, ¿es posible que teniendo una ya un proceso abierto de herencia? Sí. Pues, mira, María, baja el volumen de la tele y me escuchas por el teléfono, no por la tele, porque hay un retrasito y me estoy escuchando repetido y tú sin querer me estás intentando escuchar por la tele y hay un retraso que dificulta nuestra comunicación. Así que baja la tele, deja la tele encendida, bajas el volumen y hablamos por el móvil o por el fijo, pero por el teléfono, ¿vale? Venga. Vale, quería comentarle, tengo un proceso abierto, es un proceso de herencia. Entonces, en ese proceso hubo una división horizontal, unas particiones y tal, y nada, todo, pues nada, todos se quedaron con las propiedades de mis padres, a mí no me dieron nada, me pertenecía X dinero por todo eso que yo no cogí porque no me dieron nada ellos, en físico, es decir, en propiedades. Bien. Me pertenecía entonces pues en dinero, pero uno de esas personas María, se fue la cobertura. Sí. Ponte en una ventana porque se fue la cobertura. Ponte en una ventana, a ver. He escuchado que, digamos, en el proceso de herencia no te ha tocado, prácticamente no te ha tocado nada, que sí. ¿Y qué más? ¿Sigue? De herencia, no me tocó nada, fui a un juicio y a mí me tocó el dinero porque yo no estaba de acuerdo en dar ninguna propiedad. Entonces ellos se quedaron con sus propiedades, a mí me pertenecía mi dinero y claro, yo he cobrado por dos de esas personas, vamos a decir hermanos, he cobrado mi parte, pero falta uno que en el proceso de la herencia falleció. Tuvo un accidente y se mató. Él tiene hijos, y ahora, pues, visto esto, que tampoco he cobrado el dinero que él me debía, no sé en qué estado estaría, porque mi abogado me he puesto en contacto con ella varias veces y no. Bueno, me cuesta muchísimo hablar con ella, abogada de oficio, y no me saca nada en claro. Ahora no sé lo que me va a decir, si tengo que mandar a esa persona, porque claro, todavía yo por él no he cobrado nada de lo que me pertenece. Mira, tiene un caso bastante complicado. Los hijos de tu hermano fallecido, porque por lo que yo estoy viendo, dejó... Tu hermano que falleció por accidente dejó descendencia, ¿no? Dejó hijos. Sí, pero antes de eso sí. Hay una sentencia firme. Vale, sí, pero hay un problema. La parte tuya que te corresponde, que al parecer tu hermano en vida era deudor tuyo, porque así aceptaron ustedes la herencia, una parte la tenían que pagar en efectivo a usted, por lo que sí. Yo... Vale, y tu hermano fallece. Los hijos, si aceptan la herencia, son deudores tuyos. La parte de tu hermano... ¿Cuántos hijos tenía tu hermano? Seis. Seis hijos. Pues los seis hijos es una parte, es la parte... ¿Y tiene esposa viuda, tu hermano? Sí, pero ya, pues, ella está divorciado. Ah, vale, mejor. ¿Y tiene... ¿Tu hermano dejó testamento, por casualidad? No. Vale. Ahí se complica porque tu sobrino... Digamos, aquí el problema es que tus sobrinos son deudores si aceptan la herencia, ¿vale? Entonces, si no aceptan la herencia, no son deudores tuyos. Es decir, que ahí el problema que tiene es que tendrías que ir a un procedimiento, claro, porque por las buenas, si ellos no aceptan la herencia de su padre, pues no son deudores porque son yacentes. El heredero yacente no tiene por qué pagar las cargas de la herencia. Para eso está el beneficio de inventario. Entonces, tu abogada, el problema que al llegar a reclamar sobre un hermano fallecido cuya descendencia no ha heredado, quiere decir que el heredero que no hereda no es deudor de nadie, porque el heredero, si cobra una herencia positiva,
Bien, pero si hay una herencia negativa, igual no les interesa aceptarla. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya tendrías que ir a otro procedimiento para intentar, claro, porque la parte, tendrías que demandarlo para saber cuál es su postura y si no la aceptan, entonces poderla recuperar por la renuncia de ellos en vía judicial. Porque si no lo hacen por la... Otra cosa es que ellos, pues digamos, acepten la herencia, o, bueno, en este caso me dijiste que tenían que pagar, que no es aceptar, es que te tienen que pagar, son deudores directos, porque al parecer tu hermano tenía que compensarte a ti con una cantidad de dinero. Vale, es que estaba pensando en las propiedades, pero me dijiste que era dinero. Aquí tienes un caso muy, muy complicado, porque depende de 6 sobrinos que tienes y de la... Entonces, y si ellos no se hicieran cargo, entonces, ¿qué podría hacer yo? Tienes que demandarlo. ¿Por qué? Porque ahí la única forma... Si ellos no se hacen cargo por las buenas, tienes que obtener una voluntad de ellos, o bien notarial o bien por el juzgado. Estarías obligado, tu abogada, a demandarlo para que ellos renuncien o acepten y te paguen o que renuncien. ¿Vale? De todas formas, si no se hacen cargo... Lógicamente, si es dinero lo que te tienen que pagar, yo te veo un futuro muy feo, porque el heredero, si no acepta la herencia, ellos aparte de la herencia, o sea, aparte de lo que papá, tu hermano le dejó a ellos algo más, que merezca la pena. Pues la verdad es que no lo sé, si tienen trabajo, claro, es que, si tienen dinero, no, es que, no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Porque si ellos aceptan una herencia, que al final lo que están aceptando es una deuda, el abogado de tu sobrino va a decir, oye... La propiedad pasa de la cantidad que ellos entonces, me deberían de pagar a mí. Vale, entonces sí, pero ellos no van a recibir ningún patrimonio. Son deudores porque son hijos de papá, de tu hermano. Pero como ellos no van a heredar nada, sino, si aceptan la herencia a tu sobrino, vale, ellos son deudores tuyos si la aceptan. Y si no la aceptan, no son deudores tuyos. Entonces aquí... en todo caso, si ellos no te dicen si aceptan o no aceptan, que van a decir que no, tendrías que demandarlo. Pero si al final dicen que no aceptan la herencia, pues has perdido tiempo y dinero. No hay otra solución. Porque el heredero no está obligado a aceptar la herencia en España. ¿Y entonces con esa propiedad qué pasaría? Bueno, pues tendrías que buscar, por eso te decía que tendrías que demandarlo. Ahí tendrías que presentar un procedimiento ordinario donde, como ellos no han aceptado y está la propiedad, reclamar la parte de la propiedad que te corresponde porque tu hermano no te la pagó. La parte que favorecía a tu hermano la tienes que conseguir por embargo. Es decir, presentando el procedimiento contra tu sobrino, contra los 6, ¿vale? Y ahí, como hay una propiedad que tu hermano era de tu hermano, pero como no te la pagó, tú la puedes embargar, entonces se llama, es un procedimiento, es una acción, en este caso, para ordinaria, para conseguir embargar la parte de la casa que vale lo que tu hermano te debía a ti. ¿Lo entiendes? Que era la parte que él se quedó proindiviso de él. Tiene que presentar un procedimiento para embargarle el proindiviso de tu hermano. Si los herederos no aceptan, el juez accederá a el embargo de... Y entonces ahí... Y ahí sí obligarás a tus sobrinos a defenderse. Y si no se defienden, da igual, porque el pleito llega a sentencia igual. ¿De acuerdo? Con lo cual, es lo que tienes que hacer. Que no sé si tu abogada es lo que ha presentado o no. No lo sé. Que tú me dijiste que tu abogada, ¿qué te ha dicho? Mi abogada todavía no me ha dicho nada porque le he puesto correos y todo y a lo no mejor, me ha dicho nada. A lo mejor tu abogada está estudiándolo, a ver cómo lo hace. A lo mejor lo está estudiando. ¿Cuándo murió tu hermano? ¿Hace mucho? Sí, hace 6 o 7 meses. Ah, pues todavía posiblemente la abogada... No sé, yo por decir algo a favor de la compañera, no lo sé. Puede ser que ella a lo mejor esté no lo tenga muy claro cómo hacerlo. Siempre es bueno, al final ella es la que tiene que hacer, ella o cualquier otro abogado que usted designe, pero lo que tienes que hacer, primero, requerir a los sobrinos, ellos te van a decir que no aceptan la herencia, ¿vale? Sobre la marcha decirle, mira, ustedes deberían de aceptarla porque yo, que soy tu tía, tu papá, mi hermano, quedó en darme un dinero y ustedes deberían de aceptar porque al final ellos son dueños de una parte de la casa proindiviso. No son deudores, o sea,
Entonces, claro, aceptarla, porque al ser titulares, si ellos aceptan la herencia de tu hermano, están aceptando un proindiviso de esa urbana, de esa vivienda. Y por ahí ellos pueden aceptarla y transmitírtela. Y si no lo hacen, tendrás que hacerlo, por, como te dije antes, en un procedimiento ordinario, embargando la parte que tu hermano en vida hubiese sido dueño por ese proindiviso de tu hermano. ¿De acuerdo? Es decir, que eso es lo que tiene que hacer el abogado, porque por las buenas o por las malas. No sé si y me... otra cosa, el abogado de oficio, mientras yo no termine este caso, ¿me lo podrían quitar? Es decir, ¿podría dejar de tener derecho al abogado de oficio? No, no, no. El procedimiento mientras esté vivo, el procedimiento vivo, lo que no puede hacer el abogado de oficio es presentar una demanda nueva. Eso no. Tienes que pedir nuevo abogado, abogada, procurador y procuradora de oficio. Pero si es el mismo pleito... vale, lo que pasa es que este pleito, el que me estás diciendo, este segundo contra tu sobrino, este sí es nuevo. Este es un procedimiento nuevo y aquí tienes que pedir de nuevo turno de oficio. Tienes que pedir turno de oficio para que te concedan, porque es un procedimiento paralelo. No es el procedimiento de herencia en sí que llevó el que tiene, ¿vale? Porque el abogado y el procurador de oficio no es de por vida. El abogado y el procurador, abogada o procuradora, es por pleito, ¿vale? No te dan el abogado como un cheque en blanco, eso no. El abogado de oficio, la abogada, procurador, procuradora, es por un pleito en concreto, nada más, ¿vale? Y con todas sus incidencias y recursos, eso sí, con todas las incidencias y los recursos, sentencia y apelación, ¿vale? Pero un pleito nuevo, porque al final, desde el punto de vista hereditario, tienes que ir al más allá, tienes que hacer una acción... a virtud de que tu sobrino, en este caso los 6 hijos de tu hermano fallecido, no quieren aceptar la herencia, tampoco la aceptan, no te devuelven el proindiviso, lo que sería la parte proporcional de la vivienda, que era la que tu hermano claro, tenía. Claro, porque es que la vivienda vale muchísimo mucha, más. Claro. Entonces, lo normal... ¿Y ellos qué te dicen, tu sobrino, que no están por la labor? No, mis sobrinos, yo no tengo contacto con ellos, pero supongo que no sé en qué condiciones están económicamente, si podrán o no. Pues la única forma de desbloquear el asunto tuyo es como te estoy diciendo, porque la única, como no sabes incluso, digamos, el paradero de ellos, ni tampoco sabes su vida, lo que tiene que hacer tu abogada, primero tú le tienes que informar, porque hay que localizarlos a todos, hay que demandar, sí. Hay que demandarlos. Vale, primero yo los requeriría notarialmente a tu sobrino, ¿vale? Sobrinos y sobrinas, si son 6, pueden ser sobrinos y sobrinas, los requieres notarialmente y si ellos no acceden o no te dicen nada, entonces tu abogada o tu abogado, procurador y procuradora, tiene que presentar la demanda que te dije para conseguir recuperar la titularidad de tu hermano fallecido por la vía del embargo. No te queda otra. Con la cantidad que me debía. Claro, porque tu hermano te tenía que pagar a ti una cantidad de dinero porque él era titular de un proindiviso. Yo te lo entendí, al final te lo entendí cuál era la herencia de tu hermano. Entonces tus sobrinos heredarán esa proindivisa, esa parte de proindiviso. Pero si no la heredan, si no la aceptan, no te van a pagar. Así que tienes que obligarlo. Bueno, tendría que ponerle una demanda nueva y para eso tendría que volver solicitar otra vez de nuevo abogado, abogada, procurador y procuradora de oficio. Tiene que solicitarlo. Sí. Se me acabó el programa, María. Pues vale, muchas gracias. Nada, buenas tardes. Bueno, amigos. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta la próxima. Un placer, María. Bueno, amigos, han visto los rótulos. Ya se ha acabado la traquina de hoy. Tenemos la próxima semana, si Dios quiere, día 24 de octubre, de 5:30 a 7 de la tarde. Les espero la próxima semana.